Les invitamos a disfrutar de una nueva conferencia sobre calidad, procedimientos y organización interna en el nuevo reglamento. En esta ocasión nos acompañan Álvaro Urrutia, subdirector general de control técnico del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Silvia López Magallón, miembro de las comisiones técnica y de regulación del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y directora de auditoría en Deloitte. Elena Cervera miembro del grupo de trabajo sobre calidad del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y socio en Massar. Y por último, José Manuel Teruel, miembro de la Comisión Técnica del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y socio en AUREN. Para moderar este último debate, contamos con la presencia de Carlos Quindós, vicepresidente primero y presidente de la Comisión de Regulación del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y socio en PWC. Hola, buenos días a todos los participantes. Vamos a iniciar aquí la segunda sesión sobre calidad, procedimientos y organización interna. Eh, agradecer a los participantes en este coloquio, su presencia en el mismo. Y si me permite, Álvaro empezando ya eh, en materia, dos preguntas rápidas para iniciar la sesión. ¿Cuál es el objetivo fundamental que se persigue en el reglamento en cuanto a organización interna? Muchas gracias, Carlos. Buenos días. En primer lugar, me gustaría comenzar agradeciendo al Instituto de Censores Jurados de Cuentas la invitación que ha hecho Alicap para participar en esta jornada de difusión del reglamento que tanto esfuerzo ha llevado y que ya tenemos aquí, lo cual es una noticia fantástica para el sector. Contestando a tu pregunta, Carlos, el objetivo principal que busca el reglamento es el fomento de la calidad garantizar la confianza en la actividad de la auditoría y, por tanto, mejorar la credibilidad de los informes, de forma que todos los usuarios de la información financiera puedan confiar en esta para la toma de, de sus decisiones. Esto, sin duda, se consigue mediante la seguridad jurídica que otorga el reglamento. El reglamento da seguridad jurídica explicando aquellas cuestiones que no estaban adecuadamente o completamente explicadas en la, en la ley de auditoría de cuentas. Y, además, proporciona explicaciones adicionales para todas aquellas otras cuestiones que su, eh, planteaban dudas a los auditores. Muy bien. Vamos a entrar en, en, en más en detalle en, en todas estas cuestiones con, con la participación de todos. Pero permíteme una segunda pregunta de entrada que posiblemente muchos de los que están al otro lado de la pantalla pues, pues te quisieran hacer. ¿no? Y es, eh, te, la, te la formulo brevemente. ¿Es verdad que los papeles de trabajo ya no van a ser en papel? ¿Es, ¿Es cierto? Es verdad, Carlos, es verdad. El, el sector de la auditoría, como, todo, como toda la sociedad, está eh, sufriendo ahora un, un proceso de transformación. Nuestro propio ministerio se ha pasado a denominar de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y la actividad de la auditoría no puede ser ajena a este proceso de, de cambio y de transformación. Los papeles de trabajo, por tanto, se adaptan a esta nueva realidad. Y serán efectivamente en formato electrónico. Muy bien, pues muchas gracias. Y empezando ya pues, con el, el primer bloque de, de cuestiones que queríamos tocar, pues, que sería la entrada en vigor y la adopción de normas internacionales. Eh, Álvaro, eh, en los próximos meses los auditores nos vamos a enfrentar a la implantación del reglamento en materia de organización interna al desarrollo posterior que habrá de la norma de control de calidad interno, a la vez que hay el desarrollo del contexto regulatorio internacional con la implantación de ISQM1 y ISQM2. ¿Cómo, cómo, van, cómo crees que van digamos, a convivir eh, la implantación de los dos marcos de normativos? Pues la idea, la idea, Carlos, es que la implantación sea gradual y natural. Las firmas de auditoría han hecho un esfuerzo importante en el camino del control interno hasta el momento actual y han hecho importantes esfuerzos. Se trata de aprovechar ese camino y ese esfuerzo y no se trata de dar saltos bruscos ni que haya rupturas. El proceso de implementación de las normas que ya están aquí, el reglamento y las futuras, la ISQM1, como comentas, es la evolución natural de una normativa de control interno en un proceso de constante perfeccionamiento. Desde el punto de vista jurídico, lo que vamos a hacer es que la resolución que está prevista en el reglamento será la resolución a través de la que adaptaremos e incorporaremos al derecho nacional la ISQM-1. Y aquí, en el caso en el que detectemos cuestiones que sean necesario desarrollar o regular de manera más detallada, junto con las corporaciones y aquí tendrán un papel muy importante, lo que haremos será desarrollar esas cuestiones adicionales. Entonces, por tanto, desde el punto de vista jurídico, lo que hay es una gra gradualidad y una transición. Desde el punto de vista operativo, estamos en la misma situación. El reglamento, lo que pone son los mimbres para trans para pasar de una situación en la que estamos en una regulación eh, claramente descriptiva o, o prospectiva a una regulación de análisis propio de cada uno de los auditores mediante la inclusión de los tres elementos fundamentales: la identificación de riesgos, la evaluación de dichos riesgos y la respuesta adecuada a dichos riesgos. Entonces, por tanto, la idea es gradualidad y transición natural. Muy bien. Hablando de, de, de esos riesgos, Silvia, si me permites, eh, la norma ISQM1 y ISQM2 eh, plantea como requerimiento pues, todo un proceso de análisis, de evaluación, de identificación y asimismo de respuesta a los riesgos ¿no? de que a, lo que nos, a, lo, a los que nos enfrentamos las sociedades de auditoría. ¿Cuáles crees que serán los mayores retos, las mayores dificultades que en esa materia las firmas de auditoría tienen que eh, afrontar? A ver, yo creo que en los últimos años, la verdad, la aplicación de las NIAS en la ejecución de las auditorías nos ha permitido tener una, una experiencia importante en lo que es el proceso de identificación y evaluación de riesgos. Con lo cual, aplicar este mismo concepto a nuestras propias organizaciones internas no debería de ser en sí mismo especialmente complejo. Al fin y al cabo, conocemos la entidad, conocemos el entorno, conocemos la regulación que le afecta, eh, conocemos el control interno que cada uno tenemos aplicado. Entonces, francamente, ese punto no lo veo tan complicado. Lógicamente, lo que sí tiene que, que haber es un proceso interno de reflexión y análisis de cada una de las organizaciones, que no deja de ser ponerse delante del espejo y reconocer cuáles son los puntos fuertes y débiles que cada organización tiene, y que esos van a ser distintos para cada organización. No va a haber un modelo único. En ese sentido, cuando uno detecta cuáles son o reconoce cuáles son sus puntos débiles, yo creo que automáticamente tiene e identificado los riesgos a los que se enfrenta y a partir de ahí viene lo que realmente creo que va a ser complejo, que es el, el diseño de las respuestas, el diseño de las políticas, los procedimientos y los controles que van a dar respuesta a esos riesgos particulares que cada auditor tiene. Eh, y en este proceso quizá lo más complicado, el mayor reto, sea eh, acertar con el nivel de granularidad a la hora de definir los riesgos y con el nivel de formalidad que deben de tener los procedimientos y las políticas. Sí es cierto que si el riesgo existe, lo normal es que en la organización ya exista un procedimiento que se esté aplicando para su cobertura. O sea, si no, no debería de ser un riesgo especialmente importante. Pero ese procedimiento también es muy posible que no tenga el grado de formalidad adecuado o el grado de documentación en cuanto a documentación estandarizada o a criterios de, eh, de digamos de, de archivo de esa documentación o de gestión de, de esa documentación que permita evidenciar a un tercero la ejecución del proceso ¿no? y en ese sentido no podemos olvidar que esto van a ser procesos que, que van a estar supervisados eh, tanto internamente por el auditor a través de los, de los de la función de seguimiento permanente como por parte del de, de ICACAT en, en sus procesos de inspección yo creo que esto probablemente sea lo, lo más complicado, el llegar a alcanzar ese balance entre ese grado de formalidad y el proceso para que sea lo suficientemente eficiente y eficaz que haga que la profesión sea sostenible y que sea atractiva a la vez. Sí, sí. Y que esa documentación de esa evaluación de riesgos no sea un fin en sí mismo, sino que Esto sea un es. medio para conseguir los este. objetivos que se persiguen. Muy bien, en esa en ese sentido, y, y, y entrando ya en lo que sería organización interna, en la estructura, los procedimientos ¿no? eh, administrativos y de gestión de riesgo, pues lo que es cierto es que la organización interna... Eh, ya estaba incluida en uno de los artículos de la, de la ley de auditoría. ¿no? Pero parece que, que ahora tenemos con el reglamento, Álvaro, el, el desarrollo, el empujón que todos necesitábamos para ejecutar su implantación. En ese sentido, desde la óptica del, del supervisor, ¿qué tres aspectos, y sin tratar de ser exhaustivos, ¿no? consideras que son esenciales para comprender e implantar los requisitos que la organización interna... Debe asumir ¿no? en materia del nuevo reglamento. Así es. El, el reglamento en materia de organización interna lo que hace es un desarrollo de artículos y de cuestiones que ya estaban contemplados en la ley de auditoría. Concretamente, si me pides que me quede con tres de los elementos, yo me quedaría principalmente con el entendimiento del concepto, en primer lugar. En segundo lugar, con los elementos que forman parte de la organización interna de los auditores. Y en tercer lugar me quedaría con lo que es la aproximación a la implementación que deben hacer los auditores. En lo que respecta al concepto hay que entender que la organización interna de los auditores contempla, como has dicho, la totalidad de los procedimientos administrativos y contables, políticas y procedimientos que permiten garantizar que el auditor cumple con toda la normativa que le es aplicable. Cuando hablamos de toda la normativa que le es aplicable estamos hablando no solo de la normativa de auditoría, sino también de otra serie de normativas que son importantes tener en cuenta, normativa laboral, normativa fiscal, normativa de protección de datos, normativa de continuidad. Tenemos que tener muy claro que la organización interna lo es todo y el sistema de control de calidad interno es lo que el elemento que nos permite cumplir con la normativa que afecta específicamente a la actividad del auditor, que es la realización de los informes de auditoría. Una vez considerado y teniendo en cuenta esta distinción entre organización interna y sistema de control de calidad interno como parte integrante de esta organización interna, lo que hay que tener en cuenta es la interrelación entre ambos. La interrelación entre ambos es completa, porque dentro de la organización interna también hablamos de cuestiones que tienen que ver con la red de los auditores y con otros profesionales que pueden participar en el trabajo de auditoría. Lo que hemos visto en las inspecciones y en las, y en las actuaciones de control que hemos llevado a cabo durante los últimos años es que en ocasiones... El no tener en cuenta eh, que hay una interrelación muy clara entre la organización interna y el sistema de control de calidad interno ha puesto de manifiesto deficiencias o situaciones o vacíos de control que es necesario subsanar. Por último, la aproximación. La aproximación volvemos a las tres claves y a los tres conceptos. Identificación de riesgos, evaluación de dichos riesgos y realización de respuestas. Siempre bajo una perspectiva integral y esto es muy importante. Muy bien. Elena. Desde el punto de vista de una sociedad de auditoría eh, y, en, y en materia de organización interna, varias preguntas en una. ¿no? ¿Cuáles crees que son los aspectos que ves más difíciles, más complejos de implantar en materia de organización interna? ¿Si ¿Sí hay que empezar a trabajar ya o hay que esperar? ¿Y qué impactos uh, ves, como nos, un poco nos avanzaba Álvaro, en materia de la estructura organizativa de las sociedades y también de su red, ¿no? uh -huh. de las sociedades de auditoría y de su red? Bueno, pues efectivamente hay que empezar a trabajar ya sí, no podemos esperar más y lo que no hayamos hecho hay que hacerlo rápidamente. Respecto a la estructura, como me preguntas, pues eh, el artículo 66 dice que nuestra organización interna tiene que ser capaz... Eh, de incluir una asignación clara de las responsabilidades, tareas y funciones que vamos a tener a todos los niveles de la organización que necesitemos para el cumplimiento de, de nuestra normativa. Y en este sentido, eh, bueno lo que va a pasar es que si no, tenemos, no hemos hecho ya ese esfuerzo de formalización por escrito y, por, y aprobado por el órgano de administración o el órgano competente que corresponda, pues habrá que hacerlo ahora. Por una parte eso. Por otra parte, y respecto a la red, ahí lo que va a pasar es que esta organización interna debe permitirnos, dice, la coordinación entre, nuestro, entre nuestra gente, entre nuestros profesionales y aquellos otros que puedan realizar o realicen eh, trabajos de auditoría. Y aquí debemos pensar en profesionales que formen parte del equipo del encargo, que pueden tener capacidad para influir en el mismo, pero que posiblemente no formen parte de la red auditora. Esto va a querer decir que no van a conocer... Eh, suficientemente nuestras políticas y procedimientos y que posiblemente tampoco conocen nuestra normativa o no con el nivel de profundidad que, que la complejidad que tiene en algunas ocasiones implica. ¿no? Con lo cual nos va a suponer o nos va a generar a nosotros un esfuerzo ya no solo de identificación y de coordinación, sino también de comunicación y de seguimiento del cumplimiento para evitar problemas que podamos tener en el futuro. Muy bien. Pues teniendo claro, y gracias Elena, que el mensaje para la profesión es... Tenemos que trabajar ya, tenemos que estar trabajando ya, ¿no? y, nos, y nos queda camino por recorrer. Eh, vamos a pasar a una de las cuestiones que, que sin duda pues, estarían en, en, en las cuestiones obligatorias que tendríamos que tratar en, en este coloquio, ¿no? Y es, y es un poco... La interpretación, Álvaro, y empiezo por, por ti, eh, del apartado 1 del artículo 66, en el que dice que la organización interna debe ser proporcional a la dimensión del auditor de cuentas y a la estructura de su cartera de clientes y la complejidad de los trabajos que se realiza. ¿Cómo se tiene que interpretar digamos, esta proporcionalidad, esta escalabilidad que la norma contempla? Bien, Carlos, el concepto de proporcionalidad, la aproximación que debe hacer cualquier auditor que lea el artículo 66, tiene que ser necesariamente de lectura de oportunidad. Proporcionalidad es la oportunidad de que la norma capture la realidad específica de la normativa. Estamos hablando de que estamos migrando, de que estamos transicionando entre un sistema de regulación prospectivo a un sistema de regulación... Que permite que el auditor realice su propio análisis de riesgos en su actividad de auditoría. Cuando hablamos de proporcionalidad y la proporcionalidad aparece en distintas fases, en distintos apartados de la normativa, estamos hablando de esa oportunidad. La proporcionalidad se tiene que entender siempre desde la razonabilidad del sentido común y, de, y del esfuerzo razonable del auditor por adaptarse en dos parámetros diferentes. Por un lado, a su dimensión y estructura, es decir, a la naturaleza del auditor. No es lo mismo un auditor que gestiona 300 personas, 300, eh, tiene 300 empleados, que un auditor eh, de menor dimensión que tiene 50 empleados en la firma. La dimensión y la estructura es uno de los elementos principales para determinar cómo adaptamos todo el sistema de control de calidad interno a nuestra realidad. Y por otra parte, como no puede ser de otra manera, a la naturaleza y complejidad de los encargos. Tenemos, por un lado, cómo es el auditor y por otro lado qué tipo de trabajo realiza. Entonces, en este sentido quiero hacer un llamamiento a la tranquilidad en el sentido de que proporcionalidad significa razonabilidad. Proporcionalidad significa que el regulador ha hecho un esfuerzo por intentar que la normativa permita la captura de todas las situaciones. Y de esta forma, pues en lo que hay que pensar no es en si sí, a través de la proporcionalidad... El, el supervisor va a buscar un sancionador, que no es el caso en ninguna, en, en ninguna de las situaciones, sino que lo que va a permitir es adaptar esos requisitos a la realidad del auditor. Muy bien, ahora yo creo que es un, un mensaje eh, muy, muy positivo para la profesión y lo agradecemos sin duda. Y ahora pues, José Manuel, eh, eh, permíteme que te pregunte eh, por... Esta cuestión desde tu punto de vista. ¿no? Tu punto de vista además es eh, privilegiado. ¿no? Tú has estado en, 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 en una firma, digamos, de las más grandes, que luego se fusionó con otra, y ahora estás en una firma que, siendo grande y siendo una gran firma, es un poquito más pequeña. Entonces, creo que tienes una atalaya muy buena pues, para, para ver y para decirnos eh, cómo ves esas ventajas de la escalabilidad, de la proporcionalidad. Uh, con respecto uh, a la norma ¿no? de organización interna. Muy bien, Carlos. Bueno, la verdad es que eh, la posibilidad que permite el reglamento de hacer esta escalabilidad para pequeñas empresas auditoras, pues yo creo que va a permitir ¿eh? que toda la normativa eh, simplemente de forma muchísimo más efectiva. También los recursos eh, que se van a dedicar. En estas pequeñas empresas van a ser mucho menores a si no existiese este marco simplificado. ¿Vale? Lo que hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que la simplificación de los procesos no va a, perdona, no va a ser, digamos, una eliminación de los requerimientos. Es decir, los requerimientos habrá que cumplirlos, evidentemente, con procesos mucho más simplificados. ¿Vale? Esto no va a ser sencillo, ¿vale?, porque al final el aplicar un, un marco, digamos, más simple también requiere ¿eh? el establecer procedimientos. Quizá los pequeños, los pequeños auditores no tengan claro cómo hacer esto. Por lo tanto, yo creo que va a ser o va a requerir que por parte de las corporaciones, del instituto, eh, seamos capaces de emitir algún tipo de guía, algún tipo de instrucción. ¿eh? que de alguna forma oriente a estos pequeños auditores en cómo implementar, digamos, la normativa para que sean capaces de cumplir, ¿vale? Luego yo, no, no lo hemos tratado, pero yo creo que es importante también lo que dice el reglamento en su artículo 87, es decir, cabe la opción de que determinadas pequeñas empresas auditoras auditen EIPs, ¿vale?, el reglamento establece determinadas condiciones que tienen que cumplir estas pequeñas empresas auditoras para auditar estas compañías, ¿vale? No solo que el auditor principal responsable y el socio revisor de calidad pues tengan esa experiencia demostrable y el conocimiento del sector, sino también tiene que contar con especialistas que conozcan el sector, así como con departamentos técnicos que sean, o con conocimientos, digamos, contables y de auditoría, ¿vale?, Posiblemente eh, este aspecto no se encuentre internamente en estas pequeñas auditoras. Por lo tanto, va a ser importante, de alguna forma, el establecer algún tipo de relación entre las diferentes compañías auditoras. Para tener a disposición estos recursos en el caso de que sean necesarios. Muy bien, yo creo que es muy, muy interesante lo que nos dices y, y yo creo que tomamos nota del, del, del mensaje que complementa lo que nos decía Álvaro en el sentido de que, de que la simplificación de los procesos no puede conllevar al no cumplimiento de la norma. Eso creo que es el mensaje que la profesión tiene que dar y tiene que ser muy claro. Álvaro, si, si aparte de. Eh, yendo ahora, digamos, a la a la parte de organización interna que es el sistema de control de calidad interno, también el reglamento introduce novedades al respecto. ¿no? ¿Nos puedes contar cuáles son las principales novedades en, en materia del sistema de control de calidad interno? Bueno, en lo que respecta a las novedades, eh, el, el mensaje que me gustaría transmitir es que estas novedades no son sorpresas para cualquier persona que esté familiarizado con la gestión del sistema de control de calidad interno de una firma. Lo que quiero decir con esto es que el reglamento lo que hace es capturar cuestiones que ya estaban o bien a menor nivel en, las, en la norma de control de calidad interno o bien en las interpretaciones que a través de las inspecciones ha manifestado el ICAC en, en, sus, en las actuaciones durante los últimos años. No hay sorpresas. Y este es un mensaje importante. No hay sorpresas. Sin embargo, sí que encontramos algunos elementos pues, que ponen de manifiesto esta... esta elevación de rango normativo de cuestiones y criterios que ya estaban en la práctica habitual del sistema de control de calidad interno, los tenemos elevados a categoría normativa de reglamento. Por ejemplo, cuando estamos hablando del elemento de liderazgo, estamos hablando de que las políticas y procedimientos deben estar aprobadas por el órgano correspondiente, es decir, por el Consejo de Administración. Son instrucciones del Consejo de Administración y como tales deben ser aprobadas. Deben evitarse los conflictos de interés, esto aparece en la norma. Uh -huh. En segundo lugar, en el elemento, por ejemplo, de ética y de independencia, de lo que estamos hablando, aparece el concepto de código de conducta, que a lo que se refiere es a que toda la normativa de ética y de independencia debe estar de forma agregada o debe agregarse de forma que sea más sencilla de acceder por parte de todos los profesionales que forman parte de la firma o que tienen que ver con los trabajos de auditoría. Hacemos también referencia a cuestiones que tienen que ver con la, la revisión de los encargos de auditoría, también la profesionalidad, la experiencia requerida por estos profesionales que revisan la calidad de los encargos de auditoría, o por ejemplo en el seguimiento, cuando estamos diciendo que hay que formalizar cuestiones de seguimiento como qué cuestiones se han revisado, cómo se han revisado, documentarlas adecuadamente. Entonces, son elementos. que en la mayor parte de las firmas que han tenido contacto con el ICAC en actuaciones de comprobación durante los últimos años, ninguno es novedoso como tal, sino que forman parte de esa práctica habitual que ya teníamos. Pues eh, ahondando en este eh, desarrollo del sistema de control de calidad interno, ¿no? en, este, en estas eh, novedades que son, digamos, avances, no. Eh, Silvia, tú que desde la... Punto de vista de, de una sociedad de auditoría, ¿qué, ¿qué consideras que va a ser más complejo de abordar a la hora de diseñar políticas, procedimientos, controles internos y adaptarlos en el marco de, de los requerimientos del nuevo sistema de control de calidad interno y lo que, digamos, se puede prever que venga en el futuro ¿no? con lo internacional? Pues probablemente uno de los factores que mayor nivel de complejidad va, va a introducir en todo el proceso de, de implantación y adaptación sea uno de los elementos que a los que se refería. A, a antes, y es la interrelación de los distintos sistemas. No estamos hablando, y quizá la norma anterior pues daba un poco pie a pensar que teníamos departamentos estancos, que cada uno funcionaba con determinadas, tal, y que las relaciones eran, digamos, difusas o pequeñas. Eh, yo creo que el marco futuro mmm, viene con un enfoque radicalmente distinto, viene con un enfoque en el que todo está interrelacionado, y esa interrelación hace que no podamos abordar el desarrollo de una política o de un procedimiento de forma aislada. Va a requerir necesariamente de una coordinación. Esto creo que incardina absolutamente con algo que la propia SQM me, me, yo creo que, que enfatiza especialmente y es la necesidad de que haya una involucración de la, de los, de, de la, de la máxima dirección de la, de la firma. Uh -huh. Es decir, no se puede plantear un análisis y una implantación de este proceso sin que los máximos responsables de, del despacho, de la sociedad, de la entidad, dependiendo del tamaño que tenga, estén involucrados. Porque uh -huh. son al final quienes tienen que empujar. El proceso que avalarlo y quienes tienen la visión global de todo el proceso en sí mismo, así como la capacidad para decidir eh, los cambios que son necesarios. Eh, luego, por otro lado, desde un punto de vista de implantación de todo el sistema, digamos, o de, 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 del inicio del viaje y del proceso que se hace hasta que tengamos un, un primer sistema implantado, una primera parte de la norma implantada, yo creo que es absolutamente imprescindible la coordinación entre las distintas áreas. Al final, es una norma que tiene que ver con factores que afectan al, al, a los procesos digamos, de control de calidad y de ejecución de los trabajos, a los clásicos, a los que todos se nos vienen a la cabeza, pues metodología, eh, revisión de encargos, revisión de, del seguimiento del sistema y a otros que estamos acostumbrados a que también estuviesen involucrados, como puede ser recursos humanos, tanto desde el punto de vista de selección, de carrera profesional, de formación, de gestión de talento. Eh, con otros quizá un poco más novedosos, que son esos factores de organización interna que antes no estábamos acostumbrados a, a evaluar y que ahora pues, la, el reglamento nos dice que los, los tenemos que introducir en la ecuación y la BISOQM también los incluye, ¿no? pues como pueden ser factores de dirección financiera, gestión de recursos, gestión de recursos informáticos, etcétera. Y ahí creo que es muy importante. El otro factor de coordinación que yo creo que también tenemos que no perder de vista es la coordinación con la... Las redes internacionales, en el caso de que el auditor pertenezca a una red internacional. Yo creo que no se puede abordar un desarrollo de un sistema de control de calidad interno en este momento local sin tener en consideración lo que está ocurriendo fuera. Y lo que está ocurriendo fuera es que nuestras redes internacionales están también implantando la SQM1 y tenemos que tener perfectamente claro hacia dónde va el sistema global y hacia dónde va el sistema local para no hacer algo que sea divergente. Y en ese sentido, yo creo que es fundamental que tengamos un lenguaje común con en la red y ese lenguaje creo que debería de ser la SQM1 con las adaptaciones necesarias para poder suplementar en aquellos requisitos adicionales que el reglamento nos está, nos está imponiendo. Gracias Silvia. No. Eh, vamos ahora a otra de las cuestiones eh, que creo que también pues, eh, podrían ser de las, de las que tenemos que que comentar en esta sesión, ¿no? Y es lo relativo a los procedimientos administrativos. ¿no? Los auditores tienen que tener, de acuerdo con el nuevo reglamento, pues eh, diseñar e implementar procedimientos administrativos, eh, procedimientos contables, con información detallada y agregada, siempre conciliable con sus registros contables, que deben cumplir el marco normativo de información financiera que les sea aplicable, ¿no? Sobre operaciones, personas, clientes, honorarios. ¿no? Entonces, toda esta información, Ávaro, desde el punto de vista del ICAC. ¿Creéis que puede reforzar, creéis que puede ayudar a enfocar mejor el plan, a reforzar y enfocar mejor el plan de control del ICAC? Sí, sin duda, Carlos. Gran parte de estos elementos que se introducen en el reglamento son respuesta a la necesidad, a la necesidad de verificar y de controlar el cumplimiento, en primer lugar por parte del propio auditor, en su propio interés, y luego por parte del supervisor, el cumplimiento de determinados aspectos. Mencionas los procedimientos contables ha hablado en la anterior ponencia María Jesús sobre las cuestiones relativas al control de los honorarios y estos son elementos que hay que tener controlados dentro de la firma en primera instancia. A nosotros nos van a permitir. Y aquí quiero lanzar otro mensaje, Carlos, de, de que el ICAC va a hacer un proceso de acompañamiento durante todo el periodo de transición, desde la entrada en vigor del reglamento hasta la entrada en vigor de los requerimientos de organización interna, para que en las actuaciones de comprobación colaboremos con el sector y con las firmas con las que tengamos interlocución, para eh, ayudar a, esa, a ese proceso de transición y a ese proceso de implementación. Como decía Elena, hay que ponerse a trabajar ya. La fecha en la que entra en vigor, todo lo que tiene que ver con organización interna, son los ejercicios cerrados después de 1 de julio de 2022. Estamos a escaso año y poco de la entrada en vigor. Y hay que ponerse a trabajar ya. Son cuestiones como las que habéis mencionado anteriormente en las intervenciones de, de Silvia o de José Manuel, que evidentemente hay que empezar con la proporcionalidad adecuada, hay que trabajar ya. Son muchos elementos, hay que tener una interpretación integral, hay que tener una interpretación global. La implicación del máximo órgano de dirección de los consejos de administración tiene que ser total y estoy convencido de que el proceso va a ser un éxito. Yo, yo creo que, que el proceso va a ser y tiene que ser un éxito, porque eh, tú, tú has dicho en, en tu intervención una palabra, que me quedo con ella, un término que es, es también en nuestro propio interés. Y entonces, José Manuel, ahora que no nos oye nadie, estamos aquí tú y yo solos, ¿no? claro, yo, yo, yo te preguntaría, oye, pero esto que nos pide el reglamento, el artículo 63, eh, 66, 1, ¿no? Sobre los procedimientos administrativos y contables, a mí esto me recuerda muchísimo a lo que nosotros les pedimos a los clientes, que le decimos, oye, dame todo cuadradito con contabilidad y no me marees. ¿Eh? Pero como no soy eso, nadie, eso es una conversación entre tú y yo. ¿sale? Nada, tú tranquilo, Carlos. ¿Eh? Efectivamente, esto que nos va a obligar, ¿eh? vale, pues a replantearnos todas las firmas de auditoría, desde las grandes hasta las pequeñas. ¿Qué tipo de información estamos manejando ahora mismo? ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque dependiendo del tipo de estructura, dependiendo de, del volumen que manejemos, dependiendo del tipo de organización, pues a lo mejor es posible que eh, la información de la que disponemos no sirva para cumplir con la normativa. Normalmente tenemos en todas las firmas numerosos sistemas de información que nos facilitan mucha información, pero que no están adecuadamente conectados entre sí. Bueno, pues yo creo que toda esta información requerida por la normativa nos va a obligar a que exista una mayor interacción entre todos estos sistemas. Eh, nos va a, a replantear qué sistema tenemos y qué es lo que realmente necesitamos, dependiendo del tamaño, evidentemente. porque en algunos casos, en, en entidades pequeñas, pues a lo mejor se pueden hacer procedimientos de forma manual. en otros casos, seguro que no. vale. Eh, pero lo importante también en este, en este aspecto es saber qué tipo de información específica se le va a pedir al auditor, ¿eh? ¿vale? Que de alguna forma, a través del reglamento, se indique qué información va a ser remitida al ICAC. Cuanto esto esté más claro, mucho más sencillo para todos a la hora de organizarnos. También hay un, un problema adicional, y sobre todo en, en empresas más medianas, es de la red. ¿eh? La red no auditora que está alrededor de la sociedad de auditoría. Es decir, normalmente estas entidades tienen sistemas diferentes a los que tiene la, la sociedad auditora y a la hora de capturar esa información, pues evidentemente va a haber que establecer procedimientos adicionales que ahora mismo no los tenemos. ¿Qué duda cabe eh, que el hecho de, de tener que implementar todo esto al pequeño auditor o a, o a las auditoras más pequeñas les va a obligar a digitalizar todos sus procedimientos más pronto que tarde. ¿Mm? Creo que sin duda puede haber un pequeño, una pequeña resistencia al cambio, pero creo que esto lo hemos de afrontar las firmas de auditoría, no solo ya como... Elemento para cumplir la normativa, que también, sino como mejora de nuestro propio control interno. O sea, es, ah, es, por, por supuesto, ese tiene que ser el enfoque. ¿no? Por supuesto, Carlos. Y volviendo al tema de riesgos, Álvaro, que antes hemos ido tocando pues, eh, una o dos veces, eh, si consideramos el sector de auditoría en España, eh, en esa identificación, evaluación y respuesta a los riesgos en la actividad de auditoría que cada firma tiene, eh, y también sin querer ser exhaustivos, ¿no? Eh, ¿Qué riesgos consideras que las firmas de auditoría en España deberían, nunca, nunca deberían dejar de considerar? Es decir, ¿luego les aplicará o no les aplicará? Pero ¿cuáles serían eh, los, que, los que llamarías, digamos, pondrías encima de la mesa a decir, oye, considerar estos riesgos? Por favor, sociedades de auditoría, en, en, en ese proceso de evaluación de riesgos. ¿no? Pues eh, hay que tener en cuenta, Carlos, lo que hemos mencionado anteriormente en las otras intervenciones. Estamos pasando de un sistema. De control de calidad interno claramente, claramente prescriptivo, o sea, basado en mmm, situaciones o la descripción de elementos que deben constar o que debe haber, pero donde en ocasiones no estaban adecuadamente interrelacionados. Y estamos pasando de ese sistema a un sistema en el que no hay soluciones universales, a un sistema de sistema de control de, la, de, de calidad, en el que el auditor tiene que identificar, evaluar y dar respuesta. Entonces, no va a haber, ahora va a haber, menos que nunca, va a haber respuestas universales. Lo que va a haber es que cada auditor va a tener que hacer este ejercicio de reflexión interna, como lo que comentaba Silvia, de pensar cuáles son los riesgos que verdaderamente afectan a, a su auditoría. Si tuviésemos que hablar de firmas en concreto, eh, pues a lo mejor en una firma podría de ser un, un riesgo más significativo. El más significativo podría ser el riesgo de relevo generacional, pues por la edad de los socios, por sus conocimientos, por, por la situación en la que se encuentran. Para otras firmas puede que tengan garantizada ese relevo y no sea relevante. Si hablamos desde una perspectiva completamente general, pues a través de las memorias de, que, que publica el ICAC anualmente, podemos ver dónde encontramos nosotros mayores incidencias temáticamente y estos dos elementos fundamentalmente son en ética y e independencia y en la ejecución y en la realización de trabajos en ética y e independencia todos los riesgos que afecten a esa materia tanto desde el punto de vista operativo desde el punto de vista de diseño etcétera eh, deben ser tenidos en cuenta en esta evaluación que tienen que hacer los auditores y también todos los riesgos que tienen que ver con la ejecución del trabajo de auditoría que permita garantizar que los informes de auditoría se están firmando con el soporte fáctico eh, adecuado, basado en una planificación adecuada de los riesgos y en unas respuestas adecuadas dadas por el auditor. Entonces me quedaría con esas dos áreas. Muy bien, yo, yo creo que está, que está muy claro y, y sin duda son riesgos que afectan a, a muchas de las sociedades de auditoría y auditores pues, que nos están escuchando. Y en ese sentido, Elena... Uh, y aquí también, viendo, también pidiendo el, el punto de vista de la profesión en esa respuesta a los riesgos ¿no? cómo cambia digamos este requerimiento lo que se venía haciendo en general en la profesión y cómo se afrontaría a nivel interno este análisis ¿no? un, un análisis que siempre hombre, mmm, viene dado pues, como decíamos por una identificación de riesgos evaluación respuestas e si incidencias volver a ver por qué se ha producido esa incidencia y tratar de remediarlo que bueno, como le decía antes a José Manuel, Elena, yo creo que esto también es lo que les pedimos a los clientes en sus negocios, ¿no? Explícame cuál es tu manera de, de afrontar tus riesgos y cómo dar respuesta sí. y cómo eso impacta en tus políticas y procedimientos. Sí, ¿no? sí pues efectivamente eh, vamos a tener que hacer lo que ya le estábamos pidiendo a nuestros clientes, pero que no siempre nosotros hemos formalizado, sobre todo en, en despachos más pequeños, en organizaciones más pequeñas. Y ahora, pues, eh, bueno, vamos a tener que hacerlo esa labor no solo de formalización, sino también de reflexión, como decía Álvaro, porque cada organización va a tener su propia línea de riesgos. Y creo que en, en línea con la ISQM1, lo que nos puede ayudar es, pues, el, efectivamente, analizar cuáles son los objetivos que a los distintos niveles de organización tenemos, identificar y valorar esos riesgos y diseñar e implementar las respuestas. Y ahí yo creo que el clasificar los riesgos en función de si son operativos eh, de información o cumplimiento, también nos puede ayudar a identificarlos, porque aunque efectivamente hay riesgos que son más eh, generales de todas las organizaciones, luego cada uno tendremos que, que identificar los, los nuestros propios. ¿no? Y ahí hay que tener en cuenta, yo creo que es importante que respecto a los riesgos operativos, en donde... Están pues los, los de calidad, propiamente dichos, del trabajo, pero también están pues los de gestión de riesgos, de continuidad de negocio, de sucesión, como decía Álvaro. Eh, ahí hay que tener en cuenta que por la propia naturaleza de nuestra actividad y la regulación que tenemos como profesión regulada, pues muchos de estos riesgos operativos van a ser también riesgos de cumplimiento, con lo cual eh, bueno, habrá que tener en cuenta las interrelaciones. Sin duda, sin duda. Y bueno, Estamos llegando a, al final de esta segunda sesión ¿no? y la vamos a cerrar con uno de los puntos con la que, con, con, con la que planteamos al inicio una de las dos preguntas rápidas ¿no? y, 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 y que sin duda pues, eh, es muy relevante y con mucho impacto en muchísimos de los, de los que hoy nos están escuchando. ¿no? Eh, Álvaro, ¿cuáles son los objetivos que os habéis planteado con la regulación del archivo electrónico de los papeles de trabajo? Pues lo que nos hemos planteado, Carlos, es hacer un planteamiento realista de la situación que vivimos, del de momento de digitalización y una apuesta de futuro también de por el sector. No podemos plantear de manera realista seguir trabajando en papel, hacer atractiva la profesión para jóvenes incorporaciones, no podemos estar hablando de papel cuando el supervisor estamos hablando de que nos vamos a comunicar con los auditores de manera electrónica exclusivamente, cuando en las inspecciones pedimos todo digitalizado, entonces lo que pretendemos también es el fomento de la calidad, como hemos dicho al principio. Y la mejora de la productividad. Al final, eh, este sector, como cualquier otro, está inmerso en este proceso de transformación digital, no puede ser ajeno al mismo y necesita implementarlo de todas las maneras para poder mantener los márgenes y garantizar su futuro. Muy bien. Silvia, Elena, José Manuel, eh, os lo ha puesto a tiro, Álvaro. Eh, ¿Cuál es el punto de vista de, de la profesión al respecto del archivo electrónico y la digitalización? Bueno, pues por abrir el por abrir el, el proceso. Yo creo que la digitalización es inevitable, o sea, cada vez tenemos papel que viene, el papel va desapareciendo, ya cada vez hay menos, se genera menos papel, ¿no? Y es un proceso que tarde o temprano lo ponga la normativa o no, hay que terminar abordando, o sea, la normativa nos va a empujar a ello, nos va a ayudar, nos va a ayudar en el proceso. Yo creo que el COVID y todo el proceso este de pandemia que hemos tenido ha sido un empujón ya muy elevado sí. a, a, este, a este elemento, porque de hecho yo creo que prácticamente todas las firmas nos hemos visto abocados a, a a introducir a herramientas a de digitalización teníamos, sí, sí. Eh, con bastante rapidez ¿no? lo que sí al menos a mí me, me genera cierta duda es que todavía mmm, tenemos documentación en papel, cuyo origen es el papel que son documentos que vienen firmados de forma manuscrita ¿no? y ahí sí que no termino de ver bien cuál va a ser el proceso de convivencia de esa documentación porque si se digitaliza creo, creo recordar que el reglamento viene a decir que, que hay que demostrar de alguna forma que esa digitalización corresponde con el papel original, entonces no sé si y al final vamos a terminar conviviendo con los dos sistemas físico y, y digital eh, durante un periodo de tiempo. Y es una reflexión que bueno, pues, pues le lanzo. Bueno, si alguien caso, quiere más. Lo, lo, lo un que momento. pueda quedar en papel será residual y habrá que buscar Esta las es soluciones eh, conjuntas pues, entre las corporaciones y, y el ICAR pues, para resolver esa cuestión que tú planteas, mm. que, que sin duda pues, es una pregunta pues, pues, razonable. ¿no? Elena, José Manuel, ¿algún bueno, comentario? Lo, estoy totalmente de acuerdo con Silvia, es decir, bueno, esto nos va a generar. Digamos, dudas ahora mismo en cuanto a cómo completar todo esto. Lo que está claro es que la utilización de un archivo electrónico ya no sí. cabe ninguna duda que es obligatoria. Es obligatoria de alguna forma porque nos, ya, nos va a ayudar a cumplir con la normativa, a establecer, a, a fijar las fechas o a dejar evidenciadas las fechas de cierre del, del informe, las fechas de compilación, etcétera, etcétera. Aquí, bueno, pues determinadas entidades auditoras. Pues la red suministra, digamos, estas aplicaciones informáticas. En otros casos tenemos que ir al mercado y, evidentemente, los proveedores de ¿no? estas aplicaciones informáticas que nos ayudan a archivar, compilar y mantener la evidencia, pues van a tener que actualizar dichas aplicaciones para poder cumplir con la normativa. Algo totalmente más. Sí, efectivamente. El, el esfuerzo que habrá que hacer ahora de identificar estas aplicaciones que pueden ser, en función de las características de la firma, las mejores que pueda utilizar cada organización. Muy bien. Pues si me permitís, como moderador y para, para cerrar la sesión y tratar de resumir en un minuto, uh, si es posible, algunos de los temas que hemos comentado. Yo creo que hemos hablado de, sobre todo, de calidad, que tiene que ser la primera palabra que, que tenemos que considerar cuando hablamos de organización interna. La organización interna y del trabajo es un medio para mejorar la calidad. Creo que la normativa nos pone, digamos, por escrito, nos publica en el BOE eh, partes de las cosas que ya estábamos haciendo y afrontando y nos da un empujón más a cosas que tenemos que hacer en procedimientos administrativos, procedimientos contables, eh, con nuestros controles internos, nuestra mejor formalización de, de, de la identificación, evaluación, documentación y respuesta a los riesgos ¿no? y teóricamente. Esto tiene que, que, que ir sin duda pues, oye, pues a, a, a una mayor atracción del talento. Es decir, las generaciones jóvenes que van a, van a plantearse trabajar en auditoría van a estar mucho más conformes, mucho más contentas, mucho más dispuestas de, de aceptar una oferta de, en nuestro sector ¿no? si estamos oye, trabajando pues, con, este, con este marco que el nuevo reglamento pues, nos plantea. Y por tanto, creo que el, el nuevo reglamento es una oportunidad. Por supuesto, va a requerir un esfuerzo, sin duda, va a requerir inversión, va a requerir re dedicar recursos humanos, recursos eh, tecnológicos ¿no? para, para hacerlo bien, eso, eso, eso es así, ¿no? y tenemos que ser capaces ¿no? de, de, de reflejar esto en nuestros horarios, por supuesto, pero sin duda es una oportunidad para la profesión, ¿no? para, para dar un paso más hacia adelante de seguir generando confianza, que es lo que nuestra profesión se dedica, ¿no? generar confianza en la información financiera eh, del mercado para, para los usuarios. Por tanto, muchísimas gracias por vuestra participación. Si os parece cerramos aquí la sesión segunda para dar paso pues ya a la clausura de la sesión. Gracias.